gracias por el premio. Y yo siempre que recibo una dedicación, un premio o algún tipo de dedicatoria, aprovecho para lanzar un mensaje similar, ¿no? Este premio lo recojo yo, pero lo podía recoger muchísimas personas que día a día hacen que Sevilla cada día sea más grande. El Sevilla es un club, como yo digo, intranquilo, un club inquieto, un club sobre todo inconformista, un club que quiere seguir creciendo, que no se duermen los laureles, que no se lame el azúcar, que no se queda parado en lo que hemos hecho, porque no es nuestro gen es ser ambicioso, ¿no? Yo cuando era jugador cantaba y el otro año igual, ahora cantamos gracias a Dios por otras cosas, pero seguimos cantando. Pero yo creo que se avecinan tiempos ilusionantes, ¿no? Y donde uno de los motores importantes, una de las palancas para el crecimiento va a ser la afición. Va a ser la afición, como lo ha sido históricamente, ¿no? Es uno de nuestros grandes orgullos, de nuestros grandes peñas de identidad, es la afición. Hoy estoy aquí con mucho orgullo, muy contento, muy alegre, porque hoy se le da la felpa, el reconocimiento de oro, que me estoy acordando ahora de un sobrino mío, es pequeñito, que me ha dicho, ¿Tito, dónde vas? Digo, voy a la peña sevillista mía, el Arrebato, que le vamos a dar la felpa de oro a Monchi. Y me ha dicho, Tito, Monchi se merece todos los reconocimientos del mundo. Con una felpa... llevándolo en volanda por siempre a ganar. Y es por él.